Club Baloncesto Ciudad de Lucena consiguió el sábado su tercera victoria consecutiva, cuarta en lo que va de campaña, y una vez más lo hizo en los últimos segundos del partido, esta vez frente al Promesas Asociación Deportiva Colegio Virgen del Carmen de Córdoba. Los pupilos de Antonio Cazorla mantuvieron el control del juego y el marcador durante la mayor parte del encuentro. Al descanso se llegaba con un resultado de 41-31. Parecía que los locales tenían el partido bajo control, pero nada más lejos de la realidad. La defensa zonal de los cordobeses en el tercer cuarto se atragantó a los lucentinos, que no encontraban la canasta, permitiendo a los cordobeses salir con claridad al contraataque para acercarse a solo 2 puntos, 53-51, tras completar un parcial de 0-10. Un triple de Aguacil sobre la bocina devolvía una cierta ventaja de 5 para cerrar el cuarto 56-51. No mejoraron las cosas tras la vuelta a la pista. Seguían las dificultades de los chicos de Cazorla para anotar y los cordobeses lograban ponerse por delante a 5 minutos para el final, 58-60. No se descompuso el equipo de Lucena, que supo mantener la calma y mantenerse vivo en el marcador con ventajas oscilantes siempre por debajo de los 3 puntos. A falta de un minuto, el Club Baloncesto Ciudad de Lucena perdía por 63-66 y los cordobeses tenían el balón. Las cosas se ponían difíciles, pero otra vez la defensa marcó diferencias. Alberto Fernández conseguía 2 puntos de oro bajo el aro y Rafael Pérez metía 2 tiros libres consecutivos para volver a poner a los locales por delante 67-68. Tampoco aprovecharon los colegiales su oportunidad en los 25 segundos que restaban de partido y el contraataque lucentino se cerraba con una falta personal sobre Igor y 2 tiros libres. El primero entraba, el segundo no. Ganaban de 2 y quedaban apenas 3 segundos de juego. El tiro de los cordobeses fue escupido por el aro y eso suponía la cuarta victoria del Club Baloncesto Ciudad de Lucena por un apretado 68-66 que da alas al equipo. Igor da Silva fue el mejor local con 21 puntos y 9 rebotes. Estas eran las impresiones de Antonio Cazorla, entrenador lucentino, tras el encuentro. Que hemos estado por delante en todo el rato del marcador, ellos nunca se han puesto por delante y se nos ha atascado la defensa zonal, en la cual no hemos estado nada acertado en los tiros exteriores, en los tiros de 3. Y bueno, gracias a la defensa que hemos mantenido, nos hemos ido en otros números y 2 acciones defensivas, que es lo que caracteriza a este equipo, pues nos ha hecho ganar. Hemos tenido la fortuna de que nos han metido un triple en el final y bueno, hemos cogido una racha buena que al principio de temporada no nos fue bien porque perdimos 3 partidos en el último minuto y ahora pues hemos devuelto a la racha, a continuar así y a esperar la semana que viene. Abonado a sufrir hasta el último segundo, ¿no? Sí, bueno, esto es la característica de este equipo en esta temporada y en la temporada anterior. No somos un equipo que vamos a aplastar a los rivales, sino que vamos a sufrir mucho. Tenemos ahí 5 o 7 jugadores que tal y que son los que nos dan el porcentaje de acierto y el resto que defensivamente son bastante buenos y que bueno, pues estamos en nuestros números, en 68, 60 puntos, que es lo que de todas maneras la competición está siendo muy dura, más que la del año pasado, y está costando bastante más ganar.